Desde Colombia, la Asociación EICATE, Organización Defensora de Derechos Humanos, te da un saludo de solidaridad y de fraternidad a los compañeros de Pañuelos en Rebeldía y esperamos que sigan defendiendo ese espacio cultural que es Pompeya, porque es un espacio de donde se trabaja lo cultural y la reivindicación del pueblo argentino. Creemos que las organizaciones sociales hermanas de toda Latinoamérica deben de manifestar su voz de rechazo por el desalojo de que van a ser estos compañeros víctimas, por el derecho a la cultura de nuestra América Latina. Espacio Encuentro de Mujeres de Panamá muestra su solidaridad contra el desalojo del Centro Cultural Pompeya y también Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna. El Comité de Unidad Campesina de Guatemala, miembro de la Vía Campesina, apoya a Pañuelos en Rebeldía. Decimos no al desalojo del espacio cultural de Pompeya. Desde Andalucía, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras quiere mandar su total apoyo y solidaridad a los compañeros de Pañuelos en Rebeldía en su lucha por la liberación del espacio cultural Pompeya. Desde la CLOC Vía Campesina Perú, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, FEMUCARINAP, respalda a la lucha de nuestros compañeros y compañeras Pañuelos en Rebeldía, en la cual también decimos no al desalojo. Sigan en la resistencia. Hola, soy Denia y desde Honduras quiero mandar mi solidaridad al Espacio Cultural Pompeya y decirle a los y las compas que están luchando allí que los sueños no se desalojan y que vamos a seguir en ese espacio solo con resistencia. O MST é parceiro de todas as lutas na América Latina. Somos contra o despejo do Espacio Cultural Pompeya. Desde la zona ocupada del Sahara Occidental, apoyamos el Espacio Cultural Pompeya y no a desalojar el espacio. Apoyamos también Pañuelos en Rebeldía y hasta la victoria final. Desde acá de la República Bolivariana de Venezuela, revolucionaria, bolivariana y chavista, le mandamos un mensaje a nuestros hermanos de la República y a ese pueblo de Argentina. No al desalojo de Pañuelos en Rebeldía. Estamos a favor de la propuesta popular del proyecto emancipador de las luchas de los pueblos, que es la gran labor que viene cumpliendo Pañuelos en Rebeldía. Así que bueno. La lucha es larga, compañeros, y la ternura es la solidaridad de los pueblos. La Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al SIDA Oasis de Guatemala está en contra del desalojo del proyecto cultural Pompeya y mostramos nuestra solidaridad con Pañuelos en Rebeldía, que es nuestra organización hermana. Desde AD Santa Marta, en El Salvador, queremos enviar un saludo especial a la gente de Pañuelos en Rebeldía y decir de que estamos en contra del desalojo de Pompeya, porque el trabajo cultural que se desarrolla es importante, así que no están solos. Un saludo y fuerza en la lucha. Desde el Congreso de los Pueblos, organización hermana de Pañuelos en Rebeldía, enviamos un fraternal, caluroso saludo a los compañeros y a las compañeras en esta lucha que vienen teniendo por la educación y la cultura. Estamos en contra del desalojo del espacio cultural Pompeya y consideramos que el arte, la música, la cultura tienen que ser bandera principal en la construcción de una Latinoamérica libre y unida.